Good morning, teacher. Good morning, Grecia. How are you? Good morning. Good morning, Good Oscar. morning. Good morning, Rebecca. Good morning, Gerson. How are you guys? Morning, everybody. I'm great, teacher. Good. Morning. Morning, Jennifer. Good. Good Good morning, morning. Erika. How do you say con sueño? Sleepy. 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 Yes. Sleepy. Sleepy. Gracias. Good morning, teacher. Good morning, Luis. Good morning. Good morning, Carla. Let's see who else. Monica is entering. Good. Okay, so before starting, you know that we always have the attendance. So I'm going to share the screen. Say present when you hear your name. And remember that you can start completing some activities like foro evaluado. You were supposed to complete it, but there are only some people who completed the activity, and the rest, you have to finish it. And you also have entrega de ejercicios for this weekend, which is the homework number one and the homework number two. You're going to find links. Van a encontrar en el entrega de tareas, van a encontrar unos links. Entonces ya les voy a explicar sobre eso, porque no van, en uno de ellos, si no me recuerdo, no van a encontrar el documento, sino que van a encontrar otro documento que dentro de él está un link. Y ya les voy a explicar qué vamos a hacer con eso. No sé si ya lo revisaron. Sí, no, sí, no. Ayer lo revisé yo del foro evaluado, pero no entendí. No entendí el foro evaluado. Ajá, no sé qué es duties. Duties era lo que veíamos el lunes, que eran como actividades en el trabajo, ¿verdad? Duties, responsabilidades que ustedes tienen en el trabajo o lo que normalmente hacen en el trabajo. Esas son duties. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, en su trabajo? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Entonces usted me dice, hago, no sé, hago la limpieza. Entonces hacer la limpieza sería su responsabilidad, ¿verdad? O con que escriba tres responsabilidades es suficiente. Entonces, I clean the office, I send reports, I attend meetings. Entonces, ¿qué hace, verdad? ¿Cuáles son esas responsabilidades que se tienen? De igual manera, ahora vamos a ver algo un poco referente a eso también. Ya vimos la hora, entonces podrían ocupar la hora ahí también. Entonces, les voy a explicar lo de la entrega de ejercicios. Disculpe, ¿y el examen? ¿Hay alguna nota donde usted ver en qué fallamos o qué necesitamos mejorar de esa parte? Sí, cuando ustedes se van, hay una parte aquí en Schoology que a ustedes les aparece donde dice Scores. Entonces ustedes automáticamente entran ahí, no en el folder, porque en el folder es nada más para que lo visualice Insafor. Ustedes pueden ver la nota en donde dice Scores, entonces ahí les va a aparecer. Ahí les aparece la nota del examen y la nota del foro evaluado. Lo único que creo que no les aparece es de la entrega de ejercicio, porque yo le tengo que dar a activar para que lo puedan ver. Pero los exámenes sí los pueden ver. Si lo tienen en inglés, le va a aparecer scores. Si no, le va a aparecer como notas o calificaciones. Algo por eso. Calificaciones, creí que le va a aparecer. Lo puede ver. Lo que les decía de entrega de ejercicios, aquí les aparece uno que dice tarea 1, semana 3, pero hay otro documento que les
tendría que aparecer, pero ya se los voy a mostrar a lo que me refiero. En este, good morning. En este les va a aparecer algo así. Este sí es de completar. Les va a aparecer que ustedes lean las preguntas y después respondan. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Ocupar WH questions, que es lo que vimos, ¿verdad? Como what, where, when, who. Entonces, eso es lo que va a ocupar aquí. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Nada más completarlo. Lo completa y de ahí lo envía. Este creería que no se van a tardar ni 2 minutos en completarlo porque está súper fácil. Solamente son 6 ejercicios. Entonces ocupan where, when, who, what, why. ¿Sí? WH questions. Entonces, para que comiencen a trabajar en eso y así el fin de semana les quede libre, digamos. Y les mostraría el otro antes de terminar la clase para que puedan ver en qué consiste el segundo. Ahora la asistencia. So, first person, Catalina Alvarado. Here. Luis Arévalo. Presente. Oh. Present teacher. Catalina was early. Good. Giovanni. No. Grecia. Present. Jorge. Rebeca. Present. Elida. Presente. Rigoberto. Alfonso. Present. Douglas. Jennifer. Present. Carla. Present. Erika. Present. Joana. Present. Gerson. Present. Oscar. Present. Mónica. Present. Marina. Gabriel. Present teacher. Good. Okay, now let's get started. Si se acuerdan, para este viernes tienen una presentación, ¿verdad? Esa presentación estábamos describiendo porque algunos todavía me estaban preguntando ayer. Que tienen que hacer el día viernes y ya solamente les quedan un día para hacerlo, ¿verdad? Entonces, simplemente es que ustedes elijan un producto, digamos, o un objeto. Y ustedes van a describir qué rutina tienen ustedes con ese objeto. Y alguien más, puede ser algún amigo, puede ser algún familiar, y describir qué rutina tiene esa persona. Supongamos que yo voy a describir la rutina de una computadora. Vaya, ¿cuál es mi rutina con esa computadora? ¿Qué hago con esa computadora usualmente? Y a la hora que lo hago. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, yo voy a comenzar. Ok. I use my computer at 6 a.m. Yes. I type documents at 9 a.m. I watch videos at 8 p.m. I send reports at 9:30 p.m. I turn off my computer at midnight. Solo por darles un ejemplo. Ahora, ¿cómo lo utiliza mi hermana? Okay. My sister uses the computer at 7 a.m. She checks emails at 8 a.m. She receives video calls at 10 a.m. She types letters at 10 a.m. She watches
some videos at 1 p.m. She checks some documents at 2 p.m. She receives classes. Y ya dicen a qué hora lo hacen, ¿sí? Al inicio de la presentación, ustedes pueden describir el producto. ¿Qué es? ¿Cuál es la dimensión del producto? Entonces, de una manera básica, ¿verdad? De una manera sencilla. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Fácil, describir qué es una computadora, pueden describir el color, pueden describir la marca, si ustedes quieren, y la dimensión. ¿Sí? Entonces, ustedes dirían, my computer is, y ya dicen la marca de la computadora, ¿no? Entonces, luego, ¿cuál es la dimensión? Si de 32 pulgadas, si es de 20, si es de 15, no sé qué tan grande sea su computadora, pero va describiendo las pulgadas que tiene. Si es laptop, si es de escritorio, si, no sé, si le ha agregado algo como que es gamer o cualquier cosa que usted quiera describir sobre ese objeto, ¿sí? Entonces, la intención con esta actividad es que ustedes logren describir. ¿Por qué? Les decía que ahí ocuparían el verbo to be. Entonces, ahí van a decir, my computer is black. Entonces, ocupan is, porque van a describir un color. De ahí, my computer is big. Sí, es grande, ¿verdad? Porque va a describir cómo es su computadora. Entonces, mi computadora es Lenovo. Entonces, va a describir cuál es la marca de la computadora. Entonces, eso es en sí lo que quiero que hagan, que describan el producto para que puedan ocupar el verbo to be y también que ocupen otros verbos para describir las actividades que ustedes realizan con ese objeto y así describir una rutina prácticamente usando ese objeto. No sé si tienen dudas todavía con respecto a eso. Yo. ¿Sí? En la presentación de PowerPoint, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno, lo que yo siempre les digo que pongan en las presentaciones son imágenes. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Por ejemplo, si va a comenzar a describir el producto, una fotografía del producto. Ya lo demás, si usted quiere describir el color, en la fotografía ya tiene el color. Si usted quiere describir el tamaño, en la fotografía ya tiene el tamaño. Pero si usted le quiere agregar la dimensión allí con una flechita o algo, también lo puede hacer. Los números, ¿verdad? Poner los números, eso sin ningún problema. Entonces, ya les expliqué también cómo van a hacer para describir la dimensión, que sería 17 centímetros por 24 o 24 por 32. Entonces, eso ya se lo expliqué, que dicen 24 centímetros by... Y luego el resto, 30 centímetros. O simplemente dicen 20 by 30 centímetros. Entonces, fotografías. Y si es de las actividades que va a describir usted como rutina, igual una fotografía. Por ejemplo, obviamente no tiene que ser suya, ¿verdad? Sino que busca una imagen en Google. Si su primera actividad es enciende la computadora, entonces ahí en Google ponga mano encendiendo una computadora y le va a aparecer una manita presionando el botón de encendido. Entonces copia la imagen y la pega en PowerPoint. De ahí, ¿qué más hago con la computadora? Digitar documento. Entonces ponga mano digitando computadora y le va a aparecer una mano, o persona digitando documento. Entonces le va a aparecer una persona X digitando un documento. Entonces lo copia y lo pega en PowerPoint. Simplemente lo que quiero es que esa imagen, ok, Mónica, esa imagen le recuerde que usted tiene que describir esa acción. ¿Qué acción es? Porque si no tiene la imagen y se le olvida algo, ¿qué va a hacer? Agarrar el papel y comenzar a leer. Entonces eso sí no, ¿verdad? Lo que yo quiero es que usted me explique, que usted se trate de recordar mediante esa fotografía la actividad que tiene que describir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. No sé si queda claro esa parte. ¿Yes? ¿No? Yes. Okay.
¿Otra duda que tengan? No. No. Okay, so let's get started for today. Yo tengo una duda más. Okay. Dijo algo de la tarea del enlace, que íbamos a meternos a otro enlace, pero solo nos enseñó un enlace. Sí, les dije que al final de la clase se lo voy a poner ahí, antes de que termine la clase se lo voy a colocar ahí para que lo podamos ver. Si no, voy a ver si les pongo el documento mejor, porque no vaya a ser que se les vaya a complicar. Entonces, en vez de ponerles el enlace, mejor les voy a poner el documento. Así no hay ningún problema que no les cargó el enlace o que no lo pueden abrir. Entonces, mejor les voy a poner el documento, pero se lo voy a explicar antes de que terminemos la clase. Ok, ¿sí? Gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Teacher, ayer, no sé si ayer o ayer fue que comentó que todos pasaríamos el mismo día. Sí, el viernes, o sea, mañana. Ajá, o sea, empezaríamos temprano con la presentación. Sí, así es. Ahora terminamos la unidad, ¿sí? Entonces mañana solo nos queda para las presentaciones. Por eso les decía que también íbamos a incluir a las personas que quedaron pendientes de la primera presentación para que la puedan hacer mañana también. Ok, gracias. Ok, solo que mañana va a ser un poco diferente, porque mañana les voy a hacer preguntas a los que van a estar escuchando sobre los compañeros que acaban de exponer. Entonces, si Gerson comienza a describir su rutina, significa que todos tienen que poner atención, porque cuando Gerson termine, yo voy a escoger a alguien y le voy a preguntar, ¿verdad?, sobre la rutina de Gerson. Entonces, significa que todos tienen que estar poniendo atención, ¿verdad? No, yo fui el primero, entonces ya terminé, me voy a poner a ver videos en YouTube. No, ¿verdad? Entonces, es de estar pendiente de sus compañeros, porque les voy a hacer preguntas sobre ellos. ¿Sí? Entonces mañana sí sería nada más para eso, porque ahora terminamos la unidad. ¿Otra pregunta? ¿No? No. Okay. So, if you remember, yesterday we were checking the time. We were saying, what time do you wake up? What time do you do this? What time do you do that? What time, what time, what time, what time? So we were giving the time, estuvimos dando el tiempo, la hora, yes? But sometimes we have some activities that we don't do every day and that we don't do all the time. So today we are going to check how to specify specific moments. Probably you don't have a specific time, but you have specific moments of the day when you do those activities. So today, your objective is to tell different people the specific time and dates of activities that you do at your workplace, activities that you do at work. And this is why I was telling you that this topic is related to the foro evaluado, so today it has to be clear. And here you have the name of the person and activities, the date and the time. So first of all, I need that everyone write the activities that you do at work with the date and the time. I will tell you my example. I check exams. I check exams is my activity, my duty, my responsibilities. Yes? So I check exams. Now the date, on Monday, the time at 2 p.m. So I check exams on Monday at 2 p.m. That is one of my activities. Second activity, I organize folders in Schoology, the date, on Saturday, the time, at
4 p.m. And that is my second activity, my third activity. I check emails, now the date, on Friday, now the time, at 9 p.m. And like that, yes? So I describe the activity, the date, and the time. When we say date, that means fecha, yes? But we don't have a specific date like November 22nd or February 14th. No, it is just the day, Monday, Tuesday, Wednesday, and like that, yes? So your name, obviously you know it. I don't have to tell you. The activity, three activities that you do at work, the date and the time. Yes, the date and the time. So I will give you 2 minutes. 2 minutes for you to write three activities that you do at work with the day and the time. Similar to my examples. I check emails on Friday at 9 p.m. I check exams on Monday at 2 p.m. I organize folders in Schoology on Saturday at 4 p.m. So I need you to write 3 activities that you do related to your job. Related to your job, relacionado con su empleo. Yes? So now I will give you 2 minutes. Start. Morning, Catalina. Catalina. Okay, right now. Okay, so do you understand the activity? Yes. ¿Entendió la actividad que hay que hacer ahorita, Catalina? ¿O se la repito? Catalina. Catalina. ¿Me escuchan, chicos? Yes, teacher. Okay, Catalina. ¿Me escucha? Creo que ya no. Catalina. Creo que no. Bueno. Entonces recuerden completar las 3 actividades que ustedes hacen en su trabajo, ¿verdad? El día y si, la hora. ¿Y si hago lo mismo todos los días? Por eso, pero solamente necesito 3 diferentes actividades. ¿Y el? No día a día, ¿verdad? Sino que necesito 3 actividades que hacen y me dicen qué día lo hacen y a la hora que lo hacen. ¿Puedo decir todos los días de la semana a X hora específica? Sería every day. Weeks.
No, every, usted dice ¿Ole? Every day, todo. Perdón, perdón, perdón. Usted me dice every day y significa todos los días. Entonces sería on weekdays. Podría decir on weekdays y ahí sí está especificando que es de lunes a viernes. De lunes a viernes. Si me dice every day, sería de lunes hasta el domingo, ¿verdad? Incluyendo el fin de semana. Entonces sería on weekdays, de lunes a viernes. Y me dice every day, todos los días, incluyendo hasta el domingo. Teacher, no sé si estoy mal. Son tres actividades, pero exactamente este cuadro no tiene nada que ver. No, porque eso ya se lo voy a explicar. Solo lo ocupé para darles el ejemplo de que tienen que escribir tres actividades, el día y la hora. Porque ya les voy a explicar esta actividad. Esta actividad es que van a entrevistar a tres compañeros. Ah, ya. Gracias. ¿Está bien decir on weekends at 1 p.m. to 8 p.m.? El día sí, la hora sí no, porque tiene que ser, usted lo que quiere decir no es a las, sino que quiere decir desde hasta. Entonces ahí ocupa from. Entonces elimino el at. Exacto, se elimina at, porque at significa a las. Si quiere decir de 8 a 4, como la actividad que les dije yo ayer, from 8 to 4 p.m. Entonces, from 8 to 4 p.m. Odd weekends from 1 p.m. to 8.30 p.m. Exactly. Thank you. You're welcome. ¿Y cómo se dice cada quincena? You can say every 15 days or every, there is another word. Every night shift would be the other one, or every 15 days. Y que yo he escuchado fifth night. Yes, sí. Se puede. You can say it too. Okay. Do you finish? Quiero decir una vez al mes. Once a month. Once. Once. O-N-C-E. Once. O-N-C-E. Once. Once. A month. Gracias. Okay. Si quiero decir que digito comentarios, es correcto decir I type comments. Yes. I type y comments. Comments es como C-O-M-E-M-T-S. Double M. Okay, now let's see what you're going to do. Now you have three activities, you have the date and you have the time. You're going to work with three classmates. And
they are going to tell you their activities. So what are you going to do? You're going to write on your notebook the name of the person, the activities, the date, and the time. For example, Elida, tell me your activities. I have to organize bills for insurance on Sunday at 10 a.m. Okay, so Elida said, I have to. Have to is obligation. You can also use it. Ella utilizó have to, y ya íbamos a llegar a eso. Have to. Have to describe algo que ustedes tienen que hacer como obligación, ¿verdad? I have to clean the office. I have to do this, this, and this. Entonces, este have to es más como una obligación que tiene. Es como algo que es por ley o por regla que usted lo tiene que hacer, ¿sí? Si solamente describe una rutina normal, entonces no se pone el have to. Entonces ahí nada más, I send reports, envío correos. Pero tengo que enviar correos, si no me despiden. Entonces ahí sí, ¿verdad? I have to send emails. Yes? Good. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si Elida me dijo, I have to, yo aquí voy a poner nombre Elida. Actividades. She has to. Ya no voy a decir have to. ¿Por qué no? Porque ya estoy hablando de Elida. Entonces, Elida has to y luego todo lo que me diga Elida. Luego pongo el día que me dijo Elida y la hora. ¿Sí? Vamos con una segunda actividad. Elida. I help other coworkers when my supervisor finishes his work at 3 p.m. from Monday to Friday. Good. Vale, entonces vamos otra vez. Help coworkers. Entonces yo voy a poner aquí. She helps coworkers when the supervisor and all the information that she's given. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ponerle la S al verbo de la acción que ella está haciendo o que ella hace. Entonces, ella ayuda. Entonces, she helps. And the last one, Elida. I send different reports every fortnight at 5:30 p.m. Okay. So, I send reports, you said. Mm-hmm. Okay, so Elida, or she, sends reports every fortnight, and then the rest of the information. Entonces siempre tienen que ir escribiendo la actividad de cada uno de sus compañeros, poniéndole la S al verbo para describir la actividad. Yes? So you're going to work in groups of four because you need to ask three people. Now, what will be the questions? You can ask your classmates. What are your duties at work? What are your duties at work? What are your responsibilities at home, at work? ¿Cuáles son tus responsabilidades? What are your duties at work? Yes? So, take notes about your three classmates. And let's enter. Let's see. Well, one group is going to be of five. Un grupo va a ser de cinco. Let's see. You are 17. Yes, one group is going to be of five. Okay, enter right now.
aquí y cambias el verbo y pones eso. ¿De tercera persona? No, el nombre. Dijo que pusiéramos el nombre de la persona, la actividad, el de el día y la hora. Pero eso no lo vamos a subir a school, ni es nada de eso, solo para practicar. Uh-huh. Ok, si quieren empiezo yo. Vale, Harrison. Ok, I sent a report about Russell last week on Monday at 10 a.m. Pastio. Lowly. You can also type it. Huh? Say it and type it. Okay. Ah, okay. I'm typing, ¿verdad? I'm typing about Russell last week. No, que lo digas y lo dijiste. Ajá. Uh-huh. Que okay. Lo diga y que lo dijiste. Pronúncialo y después chat, se lo dijiste para que yo. En el chat. I said. Así que los demás vean el chat y de ahí van a copiar. Solamente que ya no van a decir I, sino que van a decir he, porque ya es Gerson. Y ya le van a poner la S al verbo. He. Okay. Okay. So yo lo googleé ahí y así me lo da como call report. Ok. Ajá, sí. Call reports. Pero primero sería send. Ajá. Sen, no, es al revés. Déjame ver eso otra vez. Ok, en lo que alguien dice, por ejemplo, las actividades, si son muy largas, entonces les va a costar un poco tratar de agarrar toda la idea, ¿verdad? Entonces lo que les sugiero es que si alguien está expresando las actividades, entonces describen la actividad, pero lo pueden digitar también, ¿verdad? Lo dicen y lo digitan aquí en el chat para que sus compañeros puedan recibir la frase completa. Solamente van a cambiar el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, si Luis está hablando, Luis dice, yo envío reportes. Entonces, I send reports. Entonces, Luis lo va a digitar. Ustedes lo van a ver en el chat. Van a cambiarle I, que no va a decir I, sino que van a decir he. Y después le agregan la S al verbo, ¿verdad? He sends reports, ¿sí? Entonces, para que se les haga más fácil. Ok. Para que se les haga un poco más fácil, digan la actividad, por ejemplo, si Rebeca va a comenzar diciendo sus actividades. Entonces, Rebeca dice la primera actividad, pero también digítela aquí en el chat, para que les aparezca a sus compañeros. Así su compañero la recibe y solamente va a cambiar el sujeto. Por ejemplo, si Rebeca dice, I check emails, entonces ella lo va a digitar, I check emails. El resto de los compañeros van a leer el mensaje que está en el chat y solamente van a cambiar el sujeto. Ya no van a decir I, sino que van a decir she. Y ya le van a poner la S al verbo, she sends emails, o she checks emails, ¿sí? Entonces, para que vayan avanzando un poco más rápido también. Exactly like that. Good. All right. Zoom base at 11 a.m. Okay. You can also type it if you want. You pronounce it and you send it in the chat so that your classmate can see it. And if you say... If you say, for example, I make phone calls, so you type it, your classmate can see it, and then they say, oh, he makes phone calls. Yes? So to do it quickly, para que les salga un poco más rápido. Pronuncien la actividad, la digitan para que sus compañeros solo vayan a cambiar el sujeto y pongan la S al verbo. Yes? Like that. I write emails on Wednesday at 11. So, he writes emails on Wednesday at 11. Yes? Like that. Continue. Thank you.
Vale, la mía sería I receive, que recibo, receive calls on Monday to Saturday from 9 a.m. to, no, dejémosle, to Monday to Friday. From Monday to Friday. From Monday to Friday. Friday. I receive calls on Monday to Friday. From Monday to Friday. From Monday. Mm-hmm. Okay, from Monday to Friday. Uh-huh. From 9 a.m. to 6 p.m. Okay. Lo tengo. Lo va a digitar, Jennifer. Ah. Así. Sí. Sí, escríbanme porque es del celular y me acuerdo. Así. Gracias, Erso. Creo que así es el verbo, no sé. Recibes. Con el Recibes. Recibes. Calls. Me faltó la S en calls, pero, sí. Pero así, aquí estamos para aprender. Yo creo que me faltó la S en llamadas. She received calls. Sí, calls. Más la llamada. From Monday to Friday, from 9 a.m. to 6. Ok, Erika tuvo problemas con energía o internet, creería. Ya les digo. No, problema de energía eléctrica. Entonces, por eso no está ahorita, pero creería que al regresar se va a unir. Vaya, gracias. Phoenix. Do you finish? No, ella. Ah, o sea, okay. yo. You are fast. Because in the other group, they are in the first one. Good. No sé si las vas a decir, Carla. No. Sería on Monday, creo que to Friday, answer email from 11 a.m. to 8 p.m. I enter comments y receive call. Casi siempre toda la misma hora, entonces no sé cómo ponerle al inicio. Ok. Solamente recuerde, Carla, que primero va a iniciar con el sujeto, ¿verdad? Entonces, No. Uh-huh. Y de ahí la actividad al final dice los días que lo hace y la hora. Es que iban, las puse separadas, pero exactamente tendría que ver las cosas, ¿sí? Ok, repita las actividades. On Monday to Friday. Es lo que le digo, no puede ir primero el día, eso va hasta el final.
Vaya, entonces. Primero la actividad que yo hago. I. Vaya, I answer, no sé, email. I enter comment. And I receive call on Monday to Friday. Pero ahí ya dijo las tres actividades de un solo. Ajá. Ok. Sí. From Monday to Friday. From Monday to Friday. From 11 a.m. to 8 p.m. 8 p.m. Ok. Good. En este caso, Carla las hace todos los días, ¿verdad? A la misma hora. Tarde. Entonces, solo le van a agregar la, la S al verbo. La fecha sería la misma para las tres actividades. Do you finish, guys? Yes. Yes. You are fast. The other ones are in the second person. Okay, so I will be back in some minutes. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. Es que me tuve que conectar del teléfono porque como que se reinició el internet, pero no me carga la computadora. Ok. Más que no escuché nada, teacher, solamente estaba hablando Luis. Entonces no sé si usted me ayuda por si me preguntan para responder. Ok. Ellos lo van a digitar las actividades ahí en el chat. Entonces, le van a decir la actividad y la van a digitar. Entonces, lo que usted tiene que hacer es cambiar el sujeto, ¿verdad? Si es Luis, usted va a decir he. Y ahí le pone la S al verbo. Si Luis dice I send emails, usted va a decir he sends. Entonces, solo va a cambiar el sujeto y agregarle la S al verbo. Ah, va. ¿No? Solamente, por ejemplo, en mis actividades, teacher, yo he puesto I may, por ejemplo, o tengo que decir I have made. No, I make, está bien. I make welcome calls, porque yo hago llamadas de bienvenida. At 9 a.m. 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 ¿Pero cuándo las hace? Every day. Ah, entonces tiene que ponerle ahí, ¿verdad? Every day. Puede ser después de la hora. No, antes de la hora. Every day. Por ejemplo. Ah, ok. Por ejemplo, I may welcome every day. No, welcome, I may welcome calls every day at 9 a.m. 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 Ay. Exacto. Así. Y por ejemplo. Ah, bueno. Serían tres actividades, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Sí, okay. Porque será que si nuestro grupo puede pasar antes y poder participar, porque como le dije que a las 7 me voy. Sí, no hay problema. Bye. Thank okay. you, teacher. You're welcome. Botiquín okay. de primeros auxilios. No, Gerson, si tiembla y ni suena la alarma. Ey, no, soy yo para, no soy yo para presionar el botón. Do you finish, guys? Faltan dos personas. No, falta. Once a month. Si quieres tirar la otra, ya, Douglas. Vaya a avanzar.
he checks for I kid once a month. La otra es I check the dining room once a month at 2 p.m. ¿Qué dijiste? Dining room, el cafetería. Ok. Dining, es que dining muy raro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo pronuncié mal. Dining room. Dining room. Ok. The dining room once a month at 2 p.m. Tu trabajo más administrativo, ya vio. A veces, a veces. La última es I send email on Tuesday at 9 p.m. No, at 9 a.m. On Tuesday. On Tuesday, sí. Nine a.m. I send email on Tuesday at 9. At 9. Listo. Marina. Creo que no me van a ver porque las voy a ir escribiendo. Dale, dale, dale. Vaya. La primera es I am Mike phone. Escribíla para irte ayudando. Uh-huh. Pues se la voy a escribir primero. Y Mike. Two minutes. Mm-hmm. Oh. iPhone a multi to Friday at 5 p.m. Esa es la primera. Ajá. Vamos a ver. I make calls. Call from Monday. Ah, pero las puso ahí al revés, no es número, ¿verdad? Tendría que ser I make calls from Monday to Friday. Ah, okay. From Monday to Friday at 5 p.m. Okay. I make calls from Monday to Friday at 5 p.m. Hace llamadas de lunes a viernes a las 5. Yo creo que quiso colocar también el horario, teacher. Ajá, de 8 a 5. De 8 a 5. She made calls from Monday to Friday from, otra vez, from 8 to 5. Ahí no va a ocupar at. Si quiere poner dos horas, de tal hora a tal hora, ya no va a poner at, sino que va a poner from, donde inicia, y to, a donde termina. Así como tiene que decir from Monday to Friday, de lunes a viernes. Y al final, from 8 to 5 p.m. Otra vez from y to, porque quiere decir desde hasta.
Entonces ya. From. From Monday to Friday. From to PJ. 8 to 5. From 8 to 5. Así te quedaría. Así. I call from. No. 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 Algo así. Algo así. I make calls. Hago llamadas. Lunes. From Monday. A viernes. To Friday. De 8. From 8. To 5. 5. Sí. Okay. La segunda es... Only two, it's okay, Marina. Solo diga okay. Esta porque... Y Mike calls from Monday to Friday from 8 to... To 5. To 5. Okay, now the second one, the number two. As soon... Baby from Monday to I do a survey, survey with R, survey. S-U-R-V-E. U-R. Yo hago, no sé qué es eso, teacher. ¿Qué es? Survey. Encuestas. Respuesta. Respuesta. Encuestas. Ah, ok. Encuesta. No sé cómo se escribe encuesta, yo la verdad, teacher. I do. ¿Cómo se dice encuesta, profe? Survey. Survey, ok. I do a survey from Monday. Okay, now let's go back to the main session. Okay, now let's see. The first group will be Erika's group because she has to leave. Erika, give me information about one classmate. Only one activity from one of your classmates. Una actividad que realizo en el trabajo. No, one of your classmates, de uno de sus compañeros. Ah, okay, perdón. Por ejemplo, Luis. No, Elida. She sent report at 5:30 p.m. When? Perdón. When? ¿Cuándo? Estamos ya, teacher. Every fortnight. Oh, every fortnight. Okay. Good. So Elida sends. Elida sends report. Sends reports. Send report. At. Bueno, es primero el día, ¿verdad? Every fortnight. Every fortnight. At 5:30 p.m. Good. At 5:30 p.m. Good. Thank you, Erika. Elida, tell us about one of your classmates, one activity. Okay, Luis, he sends calls report on Monday at 10 a.m. Good. Now, Luis, tell us about your next classmate. The Elida, she
She has organized bill for, no sé la pronunciación, pero insurance on Sunday at 10 a.m. 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 Okay, so she has to organize. She has to organize. She has to organize mm-hmm. bills mm-hmm. for insurance mm-hmm. at, no, no. On Sunday. On Sunday. On Sunday at 10 a.m. 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 Good. Thank you. And who's missing? Joanna. Elida, please. Okay. No, Elida was first. Joanna. Okay. Okay. Luis sends a calls report on Monday at 10 a.m. 10 a.m.? Yes. Good. Thank you. Now, Grecia, tell me about one of your classmates. Okay. Alfonso makes calls on Tuesday from 9 a.m. to 7 p.m. Good, good, good. So, Alfonso, tell us about another classmate. Okay. Osmara, she writes reports on Friday at 4 p.m. Okay, Smara writes reports. Okay. Smara, tell us about another classmate. Monica, mm-hmm. she makes reservation on Monday at 3 p.m. Good, good, thank you. Now, Monica, tell us about one of your classmates. Okay, Osmara writes report on Friday at 4 p.m. Good, good. So let's see, next group is Harrison. Tell us about one of your classmates. Okay, Douglas Sheck, first I kid. Once a month. Okay. Checks. Checks. Douglas check. Checks. Checks. Exactly. Douglas checks. Good. Now, Douglas, tell us about another person. Jennifer. Mm-hmm. She makes calls from Monday to Friday at 2 p.m. Good, good. She makes calls. Now, Jennifer? Marina. She makes calls from Monday to Friday at from 8 a.m. to 5 p.m. 8 a.m. 8 a.m. Okay, good. 5 p.m. Marina, tell us about one of your classmates. Oscar. He sent emails from Monday to Friday from 2 p.m. At 2 p.m.? Mm-hmm. Yes. At 2 p.m. Okay, so he sends. And like that. Makes. Good. Oscar, tell us about one of your classmates. Jennifer, mm-hmm. she makes calls from Monday to Friday at 2 p.m. Good, good. Rigoberto, tell us about one of your classmates. Okay. Gabriel Vasquez sends sales reports from 9 to... Sorry, every day from 9 to 11 a.m. From 9 to 11 a.m. Okay, good. Yes. Now, Gabriel, tell us about one of your classmates.
Rebecca Diaz. She checks your emails. Her emails. Her emails. When? On weekends. From 1 p.m. to 8:30 p.m. Okay, good. So you said Rebecca. Yes. Good. Now, Rebecca, tell us about another classmate. Carla. Carla, she enters comments from 11 a.m. to... No, 11 p.m. from 8 p.m. I don't know. 11 a.m. to 8 p.m. A.m. to 8 p.m. Every day. Every day. Okay. Every day from 11 a.m. to 8 p.m. Good. Now, Carla. Quiero ver Rigoberto. He checks email every day at 10 a.m. Good. So as you can see, you always need to use the S. Como pueden fijarse, siempre tienen que mencionar la S en el verbo. He checks, he sends, he receives, he makes. Si es she, también, ¿verdad? She makes, she sends, she receives. Siempre la S. Ahora, recuerden, la pronunciación es A-M, no I-M. Es A. La primera letra del abecedario es A. Entonces, esa es la A-M. A-M. ¿Sí? Otra cosa que se tienen que recordar es que cuando dicen de tal día a tal día o de tal hora a tal hora, van a ocupar from y to. From va a ser el día o la fecha o la hora en la que inician, y to es el día, la hora o la fecha en la que terminan. Entonces, from inicia, to termina. From Monday to Friday. Ahí ya no van a decir on. ¿Por qué ya no van a decir on? Porque ya tienen from. Entonces solo from Monday to Friday. Si es una hora, ya no van a decir at. ¿Por qué no? Porque tienen from. Entonces from 1 p.m. to 8 p.m. Ya no tienen que decir from at 1 a.m. No, ahí solamente from 1. From 2 p.m., from 3 p.m. Y luego, ¿a qué horas termina? To 5 p.m., 8 p.m., 10 p.m., ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de que cuando dicen from y to, ya no necesitan poner on, ya no necesitan poner at, porque ya están dando punto de inicio y punto de finalización, ¿sí? Now, the most important part for today. I'm going to share the screen so that you can see it. And this is really, 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 really important. So I will try to summarize it so that you can understand it better. Just give me a second. Here you go. So it says how to use prepositions of time. How to use prepositions of time. You will see sometimes these prepositions on, in, at. Muchas veces van a ver estas preposiciones, preposición on, preposición in, preposición at. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué algunas veces digo in? ¿Por qué otras veces digo on? ¿Por qué otras veces digo at? Todo depende de lo que ustedes digan. Esas preposiciones se pueden ocupar en diferentes situaciones. Pueden ser preposiciones de lugar,
de ubicación. ¿Sí? También pueden ser las mismas letras, las mismas palabras, pueden ser preposiciones de tiempo. Entonces, todo depende del contexto que usted tenga para saber si se está refiriendo a tiempo o a lugar. Les voy a dar un ejemplo de una manera rápida. Si estamos hablando de lugar, no de tiempo, este tema de ahorita es de tiempo, pero se lo voy a dar en de lugar para que logren captar también cuando escuchen algún lugar. Ustedes van a decir on referente a un lugar cuando sea sobre algo. Por ejemplo, ustedes dicen, oh, ahorita estoy sobre la Juan Pablo II. Entonces dice sobre la Juan Pablo II, está sobre la calle. Entonces ahí va a ocupar on. On Juan Pablo II. That is in Spanish, so it is a proper name. Juan Pablo II. Like that. Yes. Estoy sobre la avenida Roosevelt. Entonces, I'm on Roosevelt Avenue. Entonces ahí voy a ocupar on, que está sobre algo. O, ¿dónde está mi computadora? Está sobre la mesa. My computer is on the table. Está sobre la mesa. Estamos hablando de lugar, ¿verdad? Todavía no hemos llegado al tiempo. A lo que está aquí es de tiempo. Estamos hablando de lugar para que logren captar un poco la diferencia. Ahora, si seguimos hablando de lugar, cuando ustedes dicen in, están diciendo adentro de. Eso quiere entender. Cuando dice in, significa adentro de. Si está hablando de lugar, no si está hablando de tiempo. Ojo, les aclaro. Entonces, si dicen in para lugar, significa adentro de. Entonces, ¿cuándo lo va a ocupar? Cuando usted dice estoy en mi cuarto, está adentro del cuarto. Entonces, I am in my room. I am in my room. I am in my bedroom. Estoy en mi dormitorio, adentro de mi dormitorio. I am in. Está dentro de algo, de algún lugar. Entonces, in lo va a ocupar cuando se quiere decir que está específicamente adentro de un lugar. ¿Sí? At lo va a ocupar para lugares. Y vuelvo a aclarar que todavía no estamos viendo de tiempo, que es el tema de ahora, sino que de lugares, para que logren captar cuando escuchen de lugares. Entonces, at lo van a escuchar en lugares, pero cuando se refiere al nombre de una empresa, ahí va a ocupar at. Entonces, ¿dónde trabaja? I work at Speak. I work at Speak. ¿Por qué digo at? Porque es el nombre de la empresa. ¿Por qué no digo in? Sí puedo decirlo, pero en mi sentido, si yo digo in, es que le estoy diciendo que yo trabajo adentro de Speak. ¿Sí? Entonces, I work at Speak. Cuando mencionan el nombre de la empresa, at. Ahora, también at lo van a ocupar para decir que están en un área no específico. Por ejemplo, si ustedes me quieren decir que están en el parque, pero usted me quiere decir que está en el parque, cuando yo escucho que estoy en el parque, le entiendo que usted está en cualquier área, en cualquier lugar del parque. Puede ser en la entrada del parque, puede ser en el parqueo del parque, puede ser adentro del parque, pero no me está dando un punto específico del parque. Me está diciendo en el parque, en cualquier área del parque, a lo mejor afuera en el parqueo, o a lo mejor está comprando afuera del parque, pero está en esa área del parque. ¿Sí? No específicamente adentro. No me está dando una ubicación concreta, me está diciendo en el parque. Entonces usted me puede decir, I am at the park. Si me dice, I am at the park, me está diciendo que está en el parque, en cualquier área del parque. ¿Sí? Si usted me dice, I am in the park, entonces ahí me está diciendo que está adentro del parque. Entonces ahí sí ya es más específico. I am in the park. I am at the park, en cualquier área del parque. I am in the park, adentro del parque. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea cuando escuchen lugares. Lugares con la preposición on significa que está sobre ese lugar. Sobre la mesa, sobre la calle, on.
in, adentro de. Entonces usted está encerrado por algo, cubierto por algo, está adentro, metido ahí. Entonces, in. Entonces, in my house, está dentro de su casa. Pero home, con la palabra home, no puede decir in my home, es at home. Esa es como una excepción. De allí todos los lugares. En mi salón de clases, in my classroom, está dentro, ¿verdad? In the bathroom, está dentro del baño. Entonces, in the bathroom. At un lugar general. O el nombre de una empresa. I work at Speak. Trabajo en Speak. Y en la ubicación general no específica, I am at, y menciono en dónde, I am at the beach. I am at the beach. Estoy en la playa, cualquier lugar de la playa. I am at the beach. ¿Sí? El problema es que en español solo ocupamos una preposición. En español solamente decimos en. En inglés, tres palabras que significan lo mismo en español. En, on, in, at. Las tres palabras significan en español. Pero en inglés cada una tiene su uso. Entonces, ese uso que le acabo de escribir es para lugares, para ubicación. Ahora vámonos con el uso en el tiempo. Si yo quiero ocupar on, in y at, también los puedo ocupar para describir tiempo. Cuando yo les digo tiempo, significa hora, momento o día. ¿Sí? Entonces vamos a ocupar on para días y para fechas. Y ustedes me van a decir, ¿y cuál es la diferencia entre decir día y fecha? Un día es nada más que usted me diga lunes, martes, miércoles. Una fecha es que usted me diga el 17 de febrero. Esa es una fecha, 17 de febrero. Día, lunes, martes, miércoles. Entonces, eso hace la diferencia. Ahora, ¿cómo lo voy a decir? Si yo quiero decir, yo hago ejercicios los lunes o el día lunes, yo voy a decir, I do exercise on Monday. Si quiero decir el martes, on Tuesday. Si quiero decir el miércoles, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Si quiero decir entre semana, on weekdays. El fin de semana, on weekend. ¿Sí? Entonces, on usted lo ocuparía para los días. Para los días. También lo puede ocupar para las fechas, como ya decíamos. Y para la fecha, usted ocupa meses. Que prácticamente ya vamos llegando a los meses. La otra unidad creería que es la que trae ya los meses y las fechas. Pero como adelanto, ustedes dicen el mes primero para decir la fecha. Primero se dice el mes y después se dice la fecha. No como en español que decimos el 23 de enero. Entonces en inglés es lo opuesto. Primero se dice el mes y después la fecha. Entonces usted diría, on January 23rd. On January 23rd. ¿Y por qué decimos 23rd y no decimos 23? Porque para las fechas se ocupa otro tipo de número que más adelante lo vamos a ver. Entonces esto solamente es un adelanto. Ya no se dice January 1. No, ¿verdad? Se dice January 1st, 2nd, 3rd. Es como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces esos son los números que se van a ocupar para las fechas. Entonces diríamos on January 23rd. Ocupamos on para el día. Ocupamos on para fechas. Y si quiere mencionar el día más la fecha, también lo va a ocupar on. On Monday, February 5th. ¿Sí? Y si quiere decir no una hora en específico, pero en algún momento de un día, entonces te va a decir on Wednesday morning. On Wednesday morning. ¿Qué significa on Wednesday morning? Significa el miércoles
por la mañana. On Wednesday morning. On Wednesday morning. Entonces, repito, on lo van a utilizar específicamente cuando hablen de días y fechas. On. In lo van a ocupar cuando ustedes hablen de un mes, pero sin fecha. Mes, pero sin fecha, porque si le ponen fecha ya no van a ocupar in. Si le ponen fecha ya van a ocupar on. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que yo les diga mi cumpleaños es en marzo, solamente les estoy dando el mes, no les estoy dando la fecha. Entonces ahí voy a decir in March, en marzo. En mayo, in May. En diciembre, in December. Pero si ya yo les quiero decir una fecha, por ejemplo, 26 de marzo, entonces ahí ya voy a decir on March 26. ¿Por qué voy a ocupar on? Porque ya tengo la fecha. Si yo no tengo la fecha, ocupo in. Entonces, in May. No tengo fecha, solamente el mes. In May. Ahora veamos el año. In 2018. In 2018. No tengo una fecha específica, solamente tengo el año y el año es general. Entonces puede ser cualquier día dentro de ese año. Entonces, in 2018. Puede ser también para las estaciones. In the summer, en el invierno, en el verano, en el otoño. ¿Sí? In the summer, winter, spring, fall. Como las estaciones. También ustedes lo van a ocupar para decir en la mañana. In the morning. También lo van a ocupar para la tarde. In the afternoon. También lo van a ocupar para la noche. In the evening. ¿Sí? Entonces van a ocupar in the morning, in the afternoon, in the evening. In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Sí? Y finalmente at. At lo van a ocupar para una hora. Por ejemplo, a las 2:30, at 2:30. At 4 p.m., at 5 p.m. También lo van a ocupar para momentos bien puntuales. Y aquí es de poner atención. Lo van a ocupar cuando quieran decir al mediodía y a la medianoche. Al mediodía y a la medianoche. Al mediodía se dice at noon. At noon, al mediodía. Y a la medianoche, at midnight. At midnight. At noon, at midnight. Y también pueden decir por la noche. Y si quieren decir por la noche, entonces ahí van a decir at night. At night. Que es como si dijeran in the evening. Pero si dicen in the evening, están diciendo en la noche. Si dicen at night, es por la noche. At night. ¿Yes? Entonces podemos decir in the evening o dicen at night. Pero no pueden decir in the night. In the night, mm-mm. At the morning, mm-mm. In the morning, in the afternoon, in the evening. Pero si dicen night, at night. Is it clear? ¿Está claro? Yes, teacher. Okay, now let's see. Here we have an email. You need to use the correct preposition in the spaces that you have in the email. Tienen que poner las preposiciones correctas. Tienen que poner on, in, or at en el espacio de cada uno. So we are going to start with Rebecca. It says, hello, Fatima. Are you busy? Y luego tiene Monday afternoon. On, in, or at. Rebecca? On. Good. Good. On Monday afternoon. Now, Gabriel, do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts? At.
Good. At 6:30, I work until 5:45, but I can meet you, Marina. I can meet you. At. Repeat it. At. Good. I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be, and then you have March, Grecia. In March, porque no tiene fecha específica, entonces, in March. And then Sunday, Elia. Elida? On Sunday. On Sunday. Good. In March, on Sunday, and I can't that day. So, in other words, this is the text. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can't that day. Yes? Entonces le está diciendo, are you busy on Monday afternoon? ¿Estás ocupado? Busy, ocupado. Are you busy on Monday afternoon? ¿Estás ocupado el lunes por la tarde? Do you know about the new product that the company launches? ¿Conoces sobre el nuevo producto que la empresa lanza? There is a presentation about it. Hay una presentación sobre eso. And it sounds very interesting. Y suena muy interesante. It starts at 6:30. Comienza a las 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6. Trabajo hasta las 5:45, pero puedo verte o puedo reunirme contigo a las 6. On the corner of First Avenue and Main Street. En la esquina de la primera avenida y la calle principal. What do you think? ¿Qué piensas? There is another presentation. Hay otra presentación. But it will be in March on Sunday. Pero será en marzo o el lunes o un lunes. And I can't that day. Y no puedo en ese día. Yes? So, this is the way how you describe periods of time. But just to finish, here we have another practice. In the morning, in the afternoon, and in the evening, you're going to tell your classmates what you do in the morning, what you do in the afternoon, and what you do in the evening. Yes? Entonces van a entrevistar a sus compañeros y le van a preguntar, what do you do in the morning? What do you do? What do you do? ¿Qué haces? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Entonces, esa sería la pregunta que ustedes van a utilizar. What do you do? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Entonces, ustedes van a elegir qué momento del día ustedes quieren saber sobre su compañero. What do you do? Y luego le dicen, in the morning. What do you do in the morning? ¿Qué haces en la mañana? What do you do in the afternoon? ¿Qué haces por la tarde? What do you do in the evening? ¿Qué haces por la noche? Ahora, si se fijan, yo pronuncio esta palabra de dos maneras. Escuchen cómo la pronuncio, esta palabra. Escuchen cómo la pronuncio. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Se lo repito. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Una vez más. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? ¿Lograron escuchar la diferencia en la pronunciación? Sí. Sí.
Ok, ¿cuántas pronunciaciones hice diferentes? Dos. Dos. Dos, exacto. ¿Cuáles fueron las dos pronunciaciones que hice? Inda and Indy. Ajá. Indy, Indy. Ajá, entonces esta palabra tiene dos pronunciaciones. Puede ser da o puede ser di. Da o di. Nunca va a ser de. Es da o di. Entonces, ¿cómo voy a saber si es da o si es di? Fácil. Usted lo va a pronunciar da cuando la palabra que le sigue comienza con una consonante. Y usted va a pronunciar di cuando la palabra que le sigue comienza con una vocal. Entonces, si nos vamos a la primera, dice in the morning, in the morning. ¿Por qué digo in the? Porque morning comienza con una consonante, comienza con M. Entonces, in the morning. Ahora veamos el segundo. In the afternoon. In the afternoon. ¿Por qué digo the? Porque afternoon comienza con una vocal. Entonces, in the afternoon. Y la última, in the evening. In the evening. ¿Por qué digo the? Porque evening comienza con vocal también. ¿Sí? Entonces, cuando tengan una consonante a la par de este artículo, the. Cuando tengan una vocal, the. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le va a preguntar en este momento a uno de sus compañeros. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? ¿Yes? Entonces, vamos a trabajar en parejas y le van a preguntar a sus compañeros qué hacen en esos momentos del día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Yes? So, this time will be only in pairs. Only in pairs. Let's see. One of you is going to work with me. Uno de ustedes va a trabajar conmigo. Marina will work with me. Okay, in the first group, we will have Alfonso and Gabriel. In the number two, Harrison and Joanna. In the number three, Carla and Monica. In the next one, Jennifer and Elida. In the next one, Grecia and Rebecca. In the next one, Douglas and Oscar. In the next one, Catalina, Baraija Osmara, Catalina and Rigoberto. Yes? So, you will enter right now. Just give me a second. Okay, enter right now. Alfonso, enter. Douglas, enter. Okay, Marina, what do you do in the morning? What do you do in the morning? I am work in
No, I am no. I am significa yo estoy o yo soy. I am. Yo no sé qué dices yo. I. I work in the morning. I work in the morning. I work in the morning. Good. Dígame más actividades que hace en la mañana. Y trate de, puede decir la hora también. A la hora que las hace. ¿A qué hora las hago? En la mañana. ¿Cómo se dice? I work in the morning. From dijo, ¿verdad? Que se decía la hora. From. No. Le dije que si usted quiere decir de las 8 a las 4, allí se ocupa from y to. Pero si nada más quiere decir a las, solo va a dar una hora. Si solamente va a dar una hora, entonces dice at, porque at significa a las. Me levanto a las 5. I get up at 5. Solamente di una hora. Pero si usted quiere decir de las 5 a las 10, entonces ahí sí tiene dos horas de inicio y de finalización. Ahí va a ocupar from y to. Sería I work in that morning at 8 a.m. 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 Solamente eso más. No se baña. No, mentira, sí. Quiero ver. ¿Qué más le digo? Yo me baño en las mañanas. Pero ¿cómo se le dice? I take a shower in the morning. I take a shower in the morning. In the morning at 6. No, a las 5. At 5. At 5. Okay. Now, what do you do in the afternoon? I. ¿Cómo se dice ejercicio? Exercise. Exercise. Mm-hmm. I exercise in the afternoon. Mm-hmm. What time do you exercise? At 5 p.m. 5 p.m. At 5 p.m. Okay, another activity? Para decir veo, se dice sí. O sé. Dependiendo del qué. Series. Series. I watch series. I watch. Mm-hmm. What series? Series. In the afternoon, eight p.m. a las 8. At 8 p.m. Mm-hmm. Okay. Good. Now, that is in the evening, not in the afternoon.
Eso ya es en la noche, no en la tarde. Como, bueno, que como yo vengo de hago de 5 a 8 el ejercicio. Por eso, pero yo te pregunté, what do you do in the afternoon? ¿Qué más hago en la tarde? A las 5 salgo de trabajar, casi no hago nada. Pero en el trabajo, ¿qué hace? Responde llamadas. Ah, sí, ¿cómo dice? I work, ¿cómo se dice? Contestar llamadas. Answer calls. Answer calls. Mm-hmm. In the afternoon, desde las 6 a.m. From to living p.m. From 6 p.m. to 11 p.m. Mm-hmm. Okay, that is in the evening. Okay, es todavía es en la noche. O sea, en la noche sería... Y le, ahí, le había dicho de la tarde, no de la noche. Pero ya estuvo. Mi tiempo es muy corto. Ok. And on weekends, what do you do? ¿Cómo dijo? On weekend. On weekend, Saturday, okay. Sunday, what do you do? Weekend. Yes, on weekend. Weekend, fin de semana. ¿Qué hago los fines de semana? Descanso más que todo. I rest. I rest. Okay, good. Thank you. Okay. So now let's see. Who do you work with? Gabriel, who do you work with? Close the microphones, guys. Gabriel? I work Alfonso. With Alfonso. Alfonso González. Okay, so tell us what Alfonso does. What does he do in the morning? One activity in the morning, one activity in the afternoon, and one activity in the evening. In the morning, he takes a shower at 5 a.m. Next, in the afternoon, he has a lunch at 2 p.m. Good. And in the evening, he watches series at 6 p.m. He watches series. Is watches or watches? He watches. Watches. Good. Now, Alfonso, tell us about Gabriel. In the morning, he has a breakfast at 8 a.m. In the afternoon, he sends email at 2 p.m. In the evening, he has a meeting at 5 p.m. Okay, good. Next one, Grecia, who do you work with? Grecia? Yes, Rebecca. With Rebecca, okay. Tell us about Rebecca. In the morning, Rebecca has breakfast. Mm-hmm. One activity. Yes. Teacher, okay. In the afternoon, Rebecca answers calls.
Answers. Answers calls. And in the evening, cooks dinner. She cooks dinner. Yes. Good, good. Now, Rebecca, tell us about Gracie. In the morning, she takes a shower. She has a class the English. She eats breakfast and she talks with her co-workers. In the afternoon, first, she drinks coffee and she makes calls and she sends emails, and she usually has meetings. In the evening, she eats dinner with her family, and she watches TV with her daughter, and she checks social media, and she checks the homework of her daughter. Oh, ay, eso no sabía cómo decirlo. ¿Cómo es? The homework of her daughter. The homework of the daughter. Her daughter. The homework. Ay, yo se me olvidó. Of. The homework of her daughter. Her daughter. Good. Thank you. So this is the way that you express activities that you do in the morning, in the afternoon, in the evening. Yes? Now, just to explain to you what I told you at the beginning of the class, the activities that you need to complete. Solamente para recordar las actividades. Decíamos que tenían en la semana 3, que es donde van a ingresar a la semana 3, tienen el foro evaluado. En ese foro evaluado dice, describe your duties at work. Describe tus actividades o tus responsabilidades en el trabajo. Entonces, ahora hicimos parte de eso. No vayan a poner las mismas, ¿verdad? Pongan otras actividades que ustedes tienen para que estén practicando. Entonces, ¿qué hace? Si usted envía reportes, ponga I send reports. Y si usualmente lo hace en la mañana, in the morning. I send reports in the morning. ¿Sí? Entonces, tratando de agregarle un poco más. O le puede agregar también ahora. Entonces, ¿cuántas van a poner? Describan 3 actividades que ustedes hacen en su trabajo. ¿Sí? 3 actividades. Entonces, aquí donde dice foto. Entonces, foro evaluado, describir 3 actividades que tienen en el trabajo, 3 responsabilidades. Luego, entrega de ejercicios. Y aquí era donde quería llegar porque si se acuerdan les dije que iban a haber unas actividades con link. Entonces, en la primera tarea 1, ya les mostré lo que era la tarea 1. Es nada más una parte de dibujos, que son estos, son 6 ejercicios, aquí se van a tardar a lo mucho, 2 minutos quizás. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí tienen el espacio para que ustedes pongan las WH questions, que pongan what, where, when, who, why, eso es lo que van a poner aquí en este espacio, ¿sí? Por ejemplo, si dice, do you live? Veamos la respuesta. Lo que está abajo, después del signo de interrogación, lo que está abajo es la respuesta. Si alguien le dice, in a house, y aquí arriba tiene, do you live, ¿cuál tendría que ser la pregunta? Where. Exactly. Where do you live? Where do you live? Ahora veamos el otro. El otro, mire la respuesta, dice, it's blue, es azul, le dice. Entonces, ¿cuál tiene que ser la pregunta? What? What?
What time are you to rest? Entonces, así sucesivamente van a ir completando los otros, ocupando what, where, who, why, which, y el resto, ¿sí? Ahora, si se van a la tarea número 2, les va a salir, les van a salir dos links. Traté de descargarlo, pero el detalle es que como hay sonidos, no se puede descargar en ¿cómo se llama? En PDF, porque no va a reproducir el sonido. Entonces lo tienen que completar y ya les voy a explicar. Ustedes van a descargar el documento y les van a aparecer dos links. El primer link que les va a aparecer es este. Y les pide que seleccionen la hora correcta. Entonces les voy a poner un ejemplo. Vale, eso tiene que hacerlo en línea. Dice, click on the speaker to listen, then drag and drop the clocks. Le dice que usted seleccione aquí, que le dé clic. It's 25 to 11. It's 25 to 11. Entonces, si se fijan, le dan dos relojes. Le dan este y le dan el segundo. Entonces, ¿cuál de los dos es el correcto? Escuchemos otra vez. It's 25 to 11. It's 25 to 11. ¿Alguno? No, ¿verdad? Estos dos no. Veamos más adelante. Más adelante hay más relojes. ¿Hay alguno que tenga esa hora? 25 to 11. Vayan viendo los relojes. 25 to 11. ¿Vieron alguno? El segundo. ¿El segundo de la dónde? Derecha. ¿El segundo de dónde? Porque tiene... De abajo para arriba. Entonces significa que este que está aquí, que es 25 to 11, lo tienen que arrastrar hasta allá arriba, ¿verdad? A donde estaba la bocinita. A donde estaba la bocina número 1. Entonces ahí sobre la bocina número 1 lo van a soltar. Listo. Ya estuvo. ¿Se fijaron? Sí. Vaya, hoy nos podemos ir con otro reloj. Vámonos con el de la derecha. It's 20 to 5. 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 ¿A dónde está ese? 20 to 5. Ahí me dice si lo miran. 20 to 5. It's 20 to 5. 20 to 5. ¿Vieron? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, arriba estaba. Vaya. El tercero. Ajá. Es este, ¿verdad? 20 to 5. 20 para las 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser lo mismo, lo va a arrastrar hasta la parte de arriba. Entonces vengo, doble clic y lo arrastro. ¿Hasta dónde? Hasta la bocinita donde me dio la hora. Entonces hasta aquí arriba lo tengo que arrastrar. Ahorita porque no tengo el mouse, solo tengo la laptop, me cuesta, pero ya se lo paso. Pero cuando terminemos, teacher, vamos a guardar esos cambios. Ahorita. O sea, va a quedar registrado que fue con mi usuario. Ahorita. Vaya, lo suben, ahorita porque no tengo el mouse no lo puedo subir bien, vaya, ahí está ya, hoy sí. Entonces, ya cada una tiene que ir con su respectivo reloj, entonces lo mismo, sigue con el siguiente. It's quarter to four. It's quarter to four. It's quarter, dice quarter, pero es quarter, porque este es británico, quarter to four, un cuarto para las cuatro. Entonces vienen, agarran el reloj y lo ponen donde corresponde. Entonces así lo van a ir arrastrando y poniendo en el lugar correspondiente. Y así todas las bocinitas tienen que tener el reloj correspondiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted termine, aquí le dice terminado. ¿Sí? Le va a dar clic aquí donde dice terminado. Y aquí le dice comprobar mis respuestas o enviar mis respuestas a mi profesor. Entonces, lo que quiero es que le dé clic donde dice comprobar mis respuestas. Y las respuestas que ustedes tengan, le va a salir un total aquí. ¿Se fijan en esta nota? Dice que tengo 3 de nota. ¿Por qué?
Porque de los 10 relojes solamente ubiqué a 3. Miren los otros, no los ubiqué. Entonces ustedes, como lo van a tener completado, les tiene que aparecer la nota de 10, ¿verdad? O si se equivocaron en 1, les va a aparecer 9. Si se equivocaron en 2, 8 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Cuando ya tenga la nota sí, tome la captura de pantalla y usted lo único que va a subir es la captura de pantalla. ¿Me explico? Sí. Vale, les vuelvo a repetir los pasos. Escuchan el audio, le dan clic a la bocina. It's 25 past 12. 25 past 12. Entonces, buscan cuál reloj tiene 25 past 12. ¿Cuál tiene 25 minutos después de las 12? Busquen ese reloj, lo buscan y hasta que lo encuentren. Ya cuando tengan ese reloj, ¿qué van a hacer? Entonces lo van a poner en la bocinita. Entonces, si es este, se lo arrastran y se lo llevan hasta la bocina. Ahorita ya no me permite porque ya le he terminado, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengan todas las bocinitas con el reloj, le van a dar donde dice terminado. Y de allí donde dice verificar la respuesta, ¿verdad? Que fue lo anterior, le va a dar la nota, esto en rojo, viene y a esta pantalla, así como está ahorita, la copia, le toma una captura y la sube ahí donde dice entrega de ejercicio. ¿Sí? Entonces, este es uno de los ejercicios. Ahora vamos al siguiente link, porque van a tener dos links. El otro es este. En este ejercicio, lo único que usted tiene que hacer es poner on, in, or at. Eso es lo único que tiene que hacer. In, on, o at. Entonces dice, Tom's wedding is, y luego dice, January 17th. Sería in, on, or at. On. Vale, entonces es on. Le vamos a dar en on y luego van a ir completando on the evenings, in the evenings or at the evenings. In, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces lo van a completar y luego le van a dar otra vez donde dice terminado. Entonces le dan terminado, le dan clic y luego le vuelve a salir. ¿Qué quieren? ¿Comprobar las respuestas o enviárselo al maestro? Entonces lo que quiero es que le den comprobar mis respuestas. Usted le va a dar clic y ahí le va a dar la nota. Mire, a mí me salió 1. ¿Sí? Me salió 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta nota es la que usted le va a tomar la captura y la va a subir a Schoology. Entonces, ¿qué? Donde diga entrega de ejercicios, aquí donde dice entregar tarea, le va a dar clic y va a subir las dos capturas de pantalla. Eso es lo único que va a hacer. ¿Está claro? Sí, entonces, está claro. Vamos a subir 3 archivos, teacher, o 2, donde uno va. 3 actividades. Va a subir. La tarea 1, teacher. Va a subir, sí, va a subir las dos capturas de donde dice tarea 2, porque dentro de la tarea 2 están los dos links, ¿sí? Que sería el del reloj y el del ejercicio. ¿Sí? El reloj y el ejercicio están en la tarea 2. En la tarea 1 dijimos que estaba esto que ya lo empezamos, que es poner WH questions. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Este es un archivo. Este es un archivo. Este está en PDF. Entonces, este sí lo va a descargar. Es el primero. Aquí dice de tarea 1, lo descarga, lo completa y lo sube. Ese es archivo. El otro, la tarea 2, son las dos capturas. Las dos capturas de pantalla nada más. ¿Sí? Entonces pone las capturas y lo sube. Listo. ¿Esas pueden ir en un mismo documento? Pueden ir en un mismo documento si usted quiere. Si usted quiere agregar un documento, si no, simplemente la va a poner como imagen. Subir la imagen. Va a subir las dos imágenes y listo, sin necesidad de crear otro documento. Como a usted le salga más fácil, ahí usted decide. ¿Sí? Ok, now the attendance. Catalina was present. Luis? Present. Luis was present. Giovanni, no. Grecia? Present.
Present. Jorge. Rebeca. Elida. Presente. Rigoberto was present. Alfonso. Presente. A mí no me mencionó. Present. ¿A quién no mencioné? A mí. No, no logro ver quién. Dígame quién. Yo, Rebeca Díaz. Rebeca. Rebeca, pero ahí está. Rebeca, Elida, Rigoberto. Presente. Douglas. Jennifer. Present. Carla. Present. Erika. Estaba, pero ya se tuvo que retirar. Joana. Present. Present. Present, teacher, bye. Monica. Here, teacher. Marina. Present. Marina and Gabriel. Present. So that's all for now, guys. We are going to continue tomorrow. Practice for the presentation. So I see you tomorrow. Have a good day. Bye, guys. Bye, guys. Bye. See you.